Este es un mensaje de Ángel Ortega de cómo preparar mejor tu discurso rumbo al Concurso Nacional de Oratoria 2014. Luego viene la lectura, la investigación constante en la biblioteca, en internet, tratar de estar pendiente a los noticieros. Y bueno, cuando vamos a revisar en el internet, quiero comentarles que sería bueno que no confíen en todos los datos que salen en internet, que vayan y verifiquen todo, si está actualizado, de dónde viene la fuente. Se me ocurre que podríamos utilizar un debate en el salón con los propios compañeros de clase y que podamos utilizar el apoyo de nuestros profesores consejeros. Los colegios todos tienen profesores consejeros o profesores asesores o el profesor de español de la materia y que puedan hacer un debate, un panel con esa idea innovadora de los jóvenes, que todos tenemos algo nuevo que decir. Se puede hacer un discurso muy bueno. Entonces el participante inteligente va anotando todos los datos.